que yo tuve una experiencia donde a mí me entraban a una habitación y cuando me entran a esa habitación me acuestan en la camilla y yo vi una mano que comenzaba a ponerme la mano en mi vientre y yo lloraba y él me decía no temas, no temas. Yo veía como que él comenzaba a organizarme algo, los órganos, me lo ponían como todo el lugar, todo en su puesto. Y él me dijo, yo escuché esa voz que me dijo, a mi tiempo yo te daré un hijo y él será mi profeta. Pastor, ¿cómo usted se sintió al ver 5 años sin tener un hijo? A mi hermano Egan, el periodo del tiempo que nosotros duramos esperando no fue fácil. Yo lloraba, yo gritaba. ¿El líder llorando? Mi amado, pero ven acá, mi amado. Exacto. Claro, mi amado. Todo el que se case en la tierra, amasando aquí, malumayendo, siento la gloria de papá, quiere tener su familia, quiere tener un hijo, una hija. Y yo lloraba porque una de las cosas que más me conmovía eran dos cosas. La primera era que mi mamá, antes de morir, me dijo que quería ver un hijo mío. Yo siento la gloria de papá. Y la segunda era que mi esposa, cuando nos casamos, me digo, quiero tener un hijo varón para vestirlo igual como tú y para que se prenda en otra dimensión como usted predica. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano y amigo Edgar Jesús y una vez más estamos en tu canal En Realidad TV y como de costumbre yo quiero que usted se suscriba, por favor, que active la campanita. Dios mío, yo sé que esto va a ser poderosísimo. Señores, hoy se murió el diablo 10 y usted va a decir, ¿cómo así, señores? Porque hoy sí se murió el diablo porque hoy revolteado y pico, ¿con qué? Con estos asuntos y estos disparates que están aconteciendo y lo que la gente está hablando. Hoy venimos modo de desmacare, señores, porque hoy vine con el presidente de la confraternidad y vine con la primera dama. Señores, escuchen esto, el presidente de la confraternidad y la primera dama. Presidente y primera dama. Pastor, voy a iniciar a saludar a la pastora primero. Pastora, muchas bendiciones, pastora Johanna. Amén, la paz del Señor con usted, mi hermano Egal, y con cada persona que nos van a ver a través de esta plataforma tan hermosa. Amén. Amén. Respondo al nombre de Johanna Jacobo de Rodríguez y estoy con mi amado esposo en la Iglesia de Jesucristo, comprometida con la verdad. Y también pertenecemos a la confraternidad definido por la sana doctrina. Para mí es más que un gozo y un placer y un honor estar en este lugar. Amén. Pastor, el presidente de la confraternidad. Presidente, usted vino acompañado de la primera dama. Pastor Adrián. Amén. Amén. Candela chispa llama, todo lo que prenda. La paz del Eterno le bendiga y le guarde su hermano Pastor Adrián Rodríguez, pastor de la Iglesia de Jesucristo, comprometida con la verdad, el conjunto de mi amada esposa, la pastora Johanna de Rodríguez, y a la vez presidente de la confraternidad definido por la sana doctrina, al conjunto de la directiva y los demás pastores que forman parte de la confraternidad, hombres y mujeres de Dios. Hay una victoria, Egal, mi amado, gigante, amén, amén. Terrible, mi amado, porque hoy el Padre, sea Dios glorificado, nos ha reunido con una visión mesiánica, apostólica, de los últimos tiempos. Así que todos los que están en Estados Unidos, Ecuador, escúchame con mucha atención. Y todos esos países, manténgase atento a lo próximo que va a acontecer en el día de hoy. Esto no está apto para menores. Esto está apto, mi hermano, para gente ya que pasen a un nivel y a un escalón, pero muy sobrenatural, recordando, mi hermano, que la gloria toda es del Father, mi hermano. Líder, yo sé que la gente está diciendo, pero qué lindo están los tres, pero nosotros vinimos, sí, lindo, líder, porque estamos acompañados de una dama, líder. Debió de ir en el medio la dama, líder. No, tenía que ir ahí porque recuerda que la mujer representa al hombre en la tierra. Amén, eso es así. Y yo estar aquí sentado, o mi esposa estar ahí sentada, está representando un hombre de rango. Porque ella en mí y yo en ella. Entonces hay gente que quisieran estar en una mujer, pero no pueden. No pueden, por más que quieran, no pueden. Yo siento la gloria de mi Padre en el día de hoy. Pastora, ¿qué usted dice de su pastor?
Amén. Para mí es más que un gozo. Perdón. Para mí más que un gozo, gloria al Señor, de estar al lado de mi amado esposo. Siempre digo que es un hombre de Dios, el cual me ha dado ejemplo. Gloria al Señor. Y si estoy, gloria al Señor, ejerciendo lo que es mi ministerio, mi llamado, primeramente por Dios y luego por ese hombre de Dios que siempre me ha dado la oportunidad para que yo brille con luz propia. Amén. Entonces, para mí es un hombre maravilloso. La gloria sea del Dios Todopoderoso. Yo lo honro. Pastor, cuando usted igual siente... también yo la honro. Amén. Yo estoy enamorado de mi mujer, ministro, te lo digo de verdad. Líder, pero yo... Tú el que vea esta entrevista, ministro, que lo sepa. Los que tengan sus esposas, que la amen. Amén, así es. Mi hermano, que la valoren. Amén. Porque es que oye, ¿qué es lo que pasa? Oye el misterio. Mujeres van a aparecer... Por donde quiera. Por donde quiera. Más de muchas, de a muchas. Ya. De a pilas, sí, claro. Ahora, mujer de Dios... Así son pocas. Son pocas las que hay. Muy pocas y demasiado chingón. Así. Porque hay unas mujeres por ahí que tú la ves, le llaman la rompepúlpito. ¿Qué? La rompepúlpito. ¿Cómo así, líder? Oh, esas mujeres tú la ves tronando y profetizando en un altar y hablando de Dios, pero son más malcriadas que el diablo. No se someten, no lavan, no cocinan. No le plancha al esposo, no le hace batida de jugo de lechosa, jugo de zapote, jugo de granadillo. ¿Sabe lo que le da esa? ¿Qué le da esa, líder? Jugo de tamarindo sin azúcar para que se muera. Y se duerma, y se duerma. Y se lo lleva el diablo al hombre. Yo siento que me estoy desapareciendo. Ministro, dame una señal en el día de hoy. Pastor, ¿usted le ha hecho jugo de tamarindo sin azúcar al pastor? No puedo. Ese hombre de Dios, yo tengo que tratarlo como un príncipe. Entonces, ¿qué deben de hacer las mujeres en este tiempo entonces? Oh, tratar a su esposo de una forma adecuada, amén. Si le va a hacer un jugo, hacerle un jugo bien hecho, amén, bien hecho. Un jugo, una batida de lechosa, de zapote, de guineo, con mucha leche, claro, su hielo. No, claro, pastor. Y algo bueno. ¿Y si está en la cama? O llevárselo allá, ese príncipe. Claro. Eso está terrible. Líder, pero aquí falta alguien. ¿Quién falta aquí? Oh, imagínese usted. Usted tiene su. Yo estoy ahora mismo como estaba. Falta Melisa. Vaca con su vaca, todo el mundo con su cosa. Falta Melisa. Falta Melisa. Hágale un llamado a Melisa, líder. Melisa, pronto tú la vas a ver aquí en otra dimensión, ministro. Transformada, líder. Bajo un viento, ministro mesiánico. Mientras vayamos desatando revelaciones mesiánicas, palabras en otra dimensión, Melisa va ahí adorando, contaminando los aires y cualquier mosquito y atmósfera en los aires. Va para el piso, por tierra. Líder, yo quiero hacer una pregunta a la pastora. Se lo voy a hacer a ella porque usted no da hijos. O si usted no puede salir embarazado. No hay forma. Entonces, eso hay que preguntárselo a la pastora. Porque yo sé que las mujeres se van a identificar con ella. Pastora, está pasando unos casos ahora. Que de hecho muchas personas se están llamando y siempre llaman, me imagino que ustedes también lo llaman mucho, porque las personas o las malas mujeres siempre pelean por un hijo, por un hijo, por un hijo. Nosotros también lo queremos, pero nosotros como que obviamos más esa parte. Las mujeres se turban mucho cuando saben que tienen un tiempo casada y son cristianas de hecho y no pueden dar hijos, y otras que no también. Y a veces pierden hasta la fe en Cristo. Otras, las que no son cristianas, van a brujos, beben botella, beben de todo, beben hasta diablos, beben piedras, se dan de todo y aún no tienen resultado. Hábleme un poco de eso, pastora. Amén. Pues cuando uno forma parte de lo que es un matrimonio, o sea, esa unidad tan linda y tan bella que el Señor, amén, establecido. El deseo de cada matrimonio, de cada mujer, es ser madre. Así es. Tener un bebé en la casa. Oye, cuando hay un niño en la casa, Egal, eso es una alegría. Eso es una emoción muy grande. Y cuando uno tiene ese deseo, ese anhelo de ser madre, oye, eso es algo de verdad extraordinario, maravilloso. Amén. Y cuando uno tiene un tiempo, ya un año quizás, hay muchas parejas que supuestamente se organizan. Es decir, Ega, que cuando se casan, ellos mismos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, este va a ser un año que no vamos a tener hijos. Hay muchas que se planifican, usan todo tipo de anticonceptivos para no tener hijos. Le hace daño después al final. Exactamente. Entonces, ese año ellos lo quieren coger como relax, tranquilo, de salida, de muchas cosas. Muchas que están quizás en las universidades, en la escuela, etcétera. Pero va pasando el tiempo, Egal, que ya hace falta lo que es esa necesidad
de ser madre, de tener un bebé en la casa. Y cuando pasa el tiempo, que tú ya tienes 2 años casada, 3 años y nada, y tú te preguntas qué es lo que está aconteciendo. Muchas veces pasa que siempre los dos se echan la culpa uno con otro. No eres tú, no soy yo, no, y eso. Hay uno de tu familia que no dan. Exactamente, entonces muchas veces llega lo que es las acusaciones, pero hay algo, Edgar, que uno nunca puede perder la esperanza. Ay, nunca, no, pastora, nunca uno puede perder la fe. Yo puedo testificar, amén, de que yo me encontraba en un momento de agonía. ¿Usted pasó por eso? Exactamente, un momento de dolor. Terrible. Un momento de llanto, de yo llorar, porque yo le decía, Señor, todas mis amigas se casaron y ya antes del año ya quedaron embarazadas. Amén. Yo decía, Dios mío. Wow. Pero padre, ¿cómo eso que fulana se case ya en este mes, ya como a los 2, 3, qué sé yo, 4 meses ya y está? Ay, que ya, y me daban la noticia, fulanita, estoy embarazada. Y yo, wow, pa, yo siempre digo, wow, pa, mira, wow, fulana se casó el otro día y mira, ya salió embarazada. Y cuando va pasando el tiempo, los años, es una angustia que le entra a uno y una desesperación. Amén. Fuertemente, Egal. Muy fuerte, claro. Yo tenía casi mente, iba para 5 años, Egal. ¿Qué? Sí, casi me iba para 5 años. Ustedes 5 años en el matrimonio y no tenía. Yo lloraba y le decía, Señor, pero ¿cuándo es? Dios mío, ten misericordia de mí. Señor, reprende toda malicia. Yo hacía propósito, yo hacía silicio. Todo, Edgar, todo. Y mucha gente me decían, pero ve al médico. Puede ser que quizás tú tengas un quiste, puede ser que tú tengas algo, ve. Pero yo siempre, Edgar, puse mi esperanza en el Dios Todopoderoso. Amén. Algo que me gusta, Edgar, que voy a compartir, y es que yo tuve una experiencia donde a mí me entraban a una habitación. Y cuando me entran a esa habitación, me acuestan en la camilla. Y yo vi una mano que comenzaba a ponerme la mano en mi vientre y yo lloraba. Aleluya. Y él me decía, no temas, no temas. Yo veía como que él comenzaba a organizarme algo, los órganos, me lo ponía como todo en lugar, todo en su puesto. Y él me dijo, yo escuché esa voz que me dijo, a mi tiempo yo te daré un hijo y él será mi profeta. Amamántamelo y entrégamelo. Y yo dije, Dios mío, ya yo no tengo ya dije que buscar, dije que nada, no nada. Es que solamente es aferrarme a él. Esa palabra. Amén. Edgar, quiero también compartir algo muy poderoso. Que todo el que está ahí, amén, también se va a identificar. Y hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces, gloria al Señor, por tú llevarte de muchos consejos, tú puedes también, Edgar, fallarle al Señor. Sí, sí. Y también llevarte de supuestos doctores también. ¿En qué sentido, Edgar? Que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a lo que es, gloria al Señor, a un doctor. Y este doctor comienza a decirnos la forma como uno debe de tener un hijo. Y lo que ellos también muchos te plantean es que el esposo hay que hacerle un examen de esperma. Sí, eso es lo que. Y hay que tener mucho cuidado porque tú puedes desagradar a Dios. Porque ya todo el mundo sabe cómo es ese método. Ay, padre, cuando a mí me dijeron eso, el doctor, yo le dije a él mismo, le dije yo, no, yo no puedo fallarle a Dios. No, pero han venido muchos cristianos. Yo le dije, pero yo no soy una de esas. Y se lo dije, se lo comuniqué a mi esposo. Y cuando se lo comuniqué a mi esposo, yo le dije, para allá yo no vuelvo, pa. No me voy a aferrar a la palabra del Señor. Y después fue que Dios me dio ese sueño. Aleluya. Y me quedé entonces ahí mismo, confiada del Dios Todopoderoso. Amén. Pastora, déjeme pasar a donde el pastor acá. Pastor, ¿cómo usted se sintió al ver 5 años sin tener un hijo? Santo es Jesús para siempre. Todos los que van a escuchar esta palabra, queremos que su vida sea edificada tremendamente. Y todas esas personas que se encuentran en desesperación, esperando un hijo, le decimos como dice la Santa Escritura, en el libro de los Salmos, pacientemente esperé en Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Todo aquel que está clamando por un hijo, una hija, amén, una criatura, Dios a su tiempo te la vas a entregar. Sí, solamente esto es cuestión de esperar. Mi hermano Egal, el periodo del tiempo que nosotros duramos esperando no fue fácil. No. No, mi amado. ¿Por qué? Yo lloraba.
Así es. Yo gritaba. El líder llorando. Mi amado, pero ven acá, mi amado. Exacto. Claro, mi amado. Todo el que se case en la tierra, amasando aquí, malumayendo, siento la gloria de papá, quiere tener su familia. Sí, sí, claro. Sí, quiere tener un hijo, una hija. Y yo lloraba porque una de las cosas que más me conmovía eran dos cosas. ¿Cuál era? La primera era que mi mamá, antes de morir, me dijo que quería ver un hijo mío. Usted lo dijo eso, sí, es verdad. Yo siento la gloria de papá. Así. Y la segunda era que mi esposa, cuando nos casamos, me dijo, quiero tener un hijo varón para vestirlo igual como tú y para que se prenda en otra dimensión como usted predica. Así es, así. Wow, pero qué deseo. Cuando ella me dijo eso, ministro, yo me desaparecí de la tierra. El hígado te rompió en dos, líder. Así es. Entonces yo dije, no, yo tengo que ponerme a trabajar para buscar ese niño. ¿Y qué usted hizo? Ministro, a trabajar. Pero trabaja mezcla, trabaja. No, ministro. A buscar a mi esposa. Exacto, creyendo en la palabra. Claro, porque la palabra no va a llegar sin tú llegarte a ella. Es así, es así. Tú tienes que trabajar. Trabajar, hay que trabajar. Tienes que hacer vigilia. De noche. De amanecía. ¿Tú me estás entendiendo? Dentro del orden, porque tú andas buscando una criatura. Exacto, y hay que trabajar. Porque hay gente que se la dan en super espirituales. Así es. No, que el Señor me dijo que no la toque. Hay otra que dice, no, yo estoy en silicio. El Señor me dijo que no me toque. Usted está descarriada. Usted tiene que, si usted quiere salir embarazada, usted tiene que entregarle la bendición al siervo. Y tiene que entregarle la bendición, claro, a la sierva. Esos siervos tienen que entregar eso de una vez. Entonces yo comencé a llorar, a gritar, a gemir. Porque yo quería un hijo. Así es. Y aún así Dios me bendigo con el profeta Nehemías y el profeta Miquea, y estoy en búsqueda de una hembra. Amén, así. Wow. Escucha eso. Entonces, hay gente que están ahí conectado. Tú sabes los tiempos que tienen orándole a Dios para que le pueda proveer un hijo. Amén. Por eso la Biblia establece y enseña y dice que herencia de Jehová son los hijos. Entonces, hay otro punto que hay que tocar aquí, Egan. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es que hay gente que le piden un hijo a Dios. Y cuando Dios se lo da, lo maltratan y le dicen que ese hijo es del diablo. Es así. Ay, 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 líder. Yo siento que me estoy transformando a otra dimensión. Entonces, cuando Dios te da un regalo, tú tienes que cuidarlo. Oh, amén. Tienes que cuidarlo obligado. Y te voy a explicar. La Biblia habla de 5 mujeres que eran estériles. 5 mujeres estériles. 5 mujeres estériles. ¿En la Biblia? En la Biblia. Habla de Sara. Ay, sí. Vamos allá, ¿verdad? Habla de Elizabeth. Así es. Habla de Raquel. Así es. Y habla de la mamá de Sansón. Así es. Wow. ¿Por verdad, pastora? Así es. Y habla de Elizabeth, de Zacarías. Y habla de Elizabeth, la esposa de quién. Así es. De Zacarías. Escucha esto profundo. Juan el Bautista. Le entregó el altar. Escucha esto. Entregárselo a Dios. ¿Y de dónde salieron? Así es. Yo siento la gloria de papá en el día de hoy. ¿De dónde salieron los ministerios más grandes? Bíblicamente. Amasanda Kima, Lumayendo. Rakatamasama, ¿de dónde salieron los ministerios más grandes? ¿De dónde? Salieron de las mujeres que eran estériles. Así es. Hoy nosotros vinimos, Urabasama, Ukamasanda, a romper toda maldición. Así es, en el nombre de Jesús. Y a quebrantar todo pacto generacional. Así es. Y a romper esa maldición de esterilidad que no te deja, amén, tener un hijo. Muy profundo, gloria a Jesús. Hoy nosotros vinimos a hacerle frente a esa maldición. Entonces, no fue fácil, legal. Lloraron. Lloramos, gritamos, pasamos un proceso grande, mi amado. Terrible. Porque todo el que se casa quiere tener su familia. Familia, ese es su sueño, líder. Ese es su sueño.
Tú sabes lo bien que yo me siento con mi hijo. Amén. Nemía, con mi hijo Miquea. Cuando yo llego. Usted juega como un niño, yo lo he visto jugando. Yo juego con ellos, ministro. Pero eso no está bien, jugar como un niño con ellos, líder. No, maestro, es que esos son mis hijos, mi amado. Esas son mis mermeladas. Eso es válido. Eso es válido, mi amado. Válido, tan válido, tan válido que yo lo hago, mi amado. Sí, señor. Sí, señor. Yo lo hago. Yo juego con mis hijos, mi amado. Me los subo arriba. Lo levanto, lo cargo, lo beso. Me monto con ellos a caballito. Jugamos, caminamos. ¡Wow!